¡Hola, hola! Un jueves más con nosotros. ¿Cómo amanecieron, hermosas florecillas del campo? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Ellas sin Filtro, porque el día de hoy tenemos un tema e invitadazos que de verdad no se pueden perder. Hoy nos acompañan dos galanes. Galanes. Pero bueno, los dejo en presencia de mis queridas amigas, compañeras, comadres, socias y demás. ¿Con quién comienzo? Comienzo con la señorita Yolanda Miranda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. Me fascina el tema. Y quédate porque mira que sí se van a salir muchas chispas. Creo que sí. Buenos días, qué bueno que nos acompañan. Y sí, quédense con nosotros. Tenemos a dos guapísimos que hoy vienen a darnos unas noticias fabulosas. Y recuerde que estamos octubre, así que siga con esa campaña de en prevención del cáncer de mama. A veces lo vemos como algo lejano, pero cuando lo tenemos cerca es cuando concientizamos. Así de que vaya y revísese. Todas las mujeres, octubre, nos tocamos. Así es, muy buen día, ¿cómo están? Nosotros encantados de poder estar una vez más con todos ustedes. Y pues bueno, chicas, el tema de hoy me encanta porque ¿ojo de loca o intuición? Ojo de loca, no se equivoca. Ojo de loca, será. Ojo de loca. Digo, muchas veces sí nos dicen, es que las mujeres están locas. Ah, sí, claro. ¿Por qué creen que sea? Sí estamos, pero los hombres también. Porque lo sentimos. Mira, mi reina, en este mundo todos estamos locos. Sí. Entonces, si no estás loco, no estarías aquí. Uno lo reconocemos y otro no. Entonces, si te dicen loca, se está diciendo a sí misma, así que no hay problema. Yo sí creo que particularmente las mujeres tenemos un sexto sentido, una intuición quizá poquito más desarrollada que los caballeros. Porque creo que la maternidad, creo que nuestra condición nos da esa sensibilidad que los caballeros probablemente no tengan. Pero en un sentido de pareja y en un sentido romántico siempre ha surgido mucho esta frase, ojo de loca, no se equivoca. Cuando uno empieza... ¿Qué quiere decir? Pues cuando empiezas así como que a sospechar, a tener presentimientos, a ver red flags y a creer que por ahí te andan montando lo aquello. Los cachos, como dicen los sudamericanos, los colombianos. Cachos. Será por cuestión energética también, ¿no? Sí, claro. Fíjense que hay algo que se establece como... desde hace muchísimos años atrás, la comunicación era nula o era nada más el lenguaje no verbal. Inclusive, el lenguaje no verbal nos dice el 80% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Exacto. El 20% es lo que nosotros ahora sí que transmitimos por medio de nuestra voz. Uh-huh. Ajá. Entonces, las mujeres, pues éramos las que nos quedábamos en casa cuidando hijos, éramos las que veíamos todo lo que, o cumplíamos todas las necesidades dentro del hogar, porque el hombre se iba a casar. Uh-huh. Y pues claro que las mujeres desarrollamos ese sentido y ahora sí que viene de herencia, por eso es de que cuando somos mamás se nos despierta ese sexto sentido. Me comentaba la otra vez mi niña, mami, ¿cómo sabías que ser mamá? ¿Quién te dijo? ¿En dónde lo leíste? ¿Cómo sabías de que no tenías que apachurrarme cuando yo estaba acostada junto a ti? Pues no, es algo que ahora sí pues nace. Instinto. Es un instinto. Entonces, por eso es de que nosotras como mujeres podemos desarrollar con mayor facilidad este sexto sentido, como se le llama, o la intuición, porque podemos observar el lenguaje no verbal. Ayer se hizo viral una historia en Facebook, no sé si ustedes la vieron, de una chava que publica que después de 2 años de casada, su esposo le puso los cuernos con su secretaria. ¡Qué raro! Se hizo viral la historia. Ayer todo el mundo la compartió, se hizo muy viral porque la esposa publica las capturas de WhatsApp que le encontró, las fotos de la secretaria y muchas cosas. Entonces se hizo muy viral. Ayer todo el día circuló la publicación. Y yo dije, válgame, cayó, pero sí, de perlas con el tema de hoy. Claro. Ella hablaba de que pues ella, la secretaria tenía 2 semanas, o sea, 2 semanas bastaron para que aquel romance surgiera y se acabara el matrimonio y demás. Mija, si son las hormonas. Y ella decía, o sea, ella decía que ella empezó a notar ciertas cosas, como que él le hablaba mucho de la secretaria, pues como que la atención, como que andaba disperso, como que la atención iba para otro lado. Entonces, casi siempre las mujeres, sí, empezamos como que a notar ciertas cosas. Y es que perdónenme, pero es que también los caballeros son muy básicos, o sea. Muy predecibles. Sí. Sí, son muy predecibles. ¿O será que también nosotros ya estamos así como hemos pasado por ciertas situaciones de nuestra vida? Ya reconocemos fácilmente, ahora sí que las red flags.
Sí. Yo digo, ¿no? Y culturalmente también tenemos esa cultura desde las películas de Pedro Infante, desde con lo que crecimos, en el que el hombre es galán, tiene a su catedral y a sus capillitas. Y sí. Entonces ya traemos el chip inconsciente de que en algún momento nos van a poner los cuernos. Porque Erika, el hombre es su naturaleza, ir a buscar mujeres. Bueno, yo aquí quiero hacer una aclaración. Acotación más que aclaración. En este momento, en este año o en esta vida que estamos teniendo, es igual la infidelidad o ojo de loco, no se equivoca, en hombres y mujeres, porque hemos desarrollado a partir de muchas cosas, entre ellas las redes, la capacidad de pues coquetear, que te digan. Pero se me hace que ellos no se dan cuenta, yo. Ah, no. Bueno, no. Ah, no, eso sí. No. Porque ellos no traen cuenta. El instinto. O sea, vamos eso sí a eso. Cierto. Sí. La hay mujer, historias muy fuertes que conocemos. Sí, o sea, en los que no se dan cuenta. Muy fuertes. Y realmente la infidelidad ahorita, como lo dices, Yola, estamos como empatados. Inclusive yo podría decir que la mujer es más astuta en cuestión de ser infiel y que no la cachen. Nada más que no la, pues ahora sí que no la cachan, ¿no? Porque tenemos esa facilidad de poder mimetizar. No, ¿y sabes qué pasa? Uh-huh. Yo la que tenemos esa facilidad, nosotras las mujeres, de poder vivir en ciertos escenarios que el hombre es predecible. Ellos sabemos cuando nos están mintiendo, bueno, si conocemos a nuestro hombrecito, ¿verdad? Sabemos que nos están mintiendo y nosotras como mujeres borramos evidencia. Por allá afuera hay un dicho que dice, el que come callado come dos veces. Y eso es algo que las mujeres pues llegan a hacer. O cuando eso? Tú vas, yo ya vengo. No, sí, claro, definitivamente digo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo viví en carne propia, y yo lo hablo uh-huh. por carne propia, ¿eh? Ya van a empezar, vamos a empezar a pisar callos. ¿Sí? Es cuando este programa se empieza a poner bueno. Saludos. ¿Va? No, sí, miren, ahí les va. Yo viví por 2 años con una situación de infidelidad por parte de mi marido. Yo nunca me había dado cuenta, pero ex marido, ¿eh? Ex marido, ya. Aclarando, sí, porque el señor ya está casado. Ajá. Yo sentí por 2 años... que algo andaba raro, inclusive él me decía, nunca vas a encontrar nada, nunca vas a encontrar nada, y siquiera te puedo poner el cuerno aquí afuera. No. Entonces, alimentando todavía ya las dudas. Uh-huh. Que y ya las ajá, llegué. Claro. ¿Saben cuándo me di cuenta? O alimentando ¿cuándo? El demonio que vivía dentro no, de ti. Sí, porque es horrible vivir en sospecha. Sí, sí. Cierto. Me di cuenta 2 años después de haberme separado por la esposa de uno de sus mejores amigos. ¿En serio? No te di, pero no lo cachaste. Jamás en la vida. Y la esposa seguramente en ese momento no la está cachando. Gracias. No, pues ojalá y la verdad que les esté yendo muy bien. Claro, claro. Sí, la verdad sí, espero que sí. Y bueno, y es importante también señalar que la infidelidad es propia. Sí, la infidelidad, porque ahí no en consulta... No te la hace. Ajá, uh-huh. Es propia, porque ahí en consulta llegan y... ay, no, es que no me ponía lonche. Ay, es que me desatendía. Ay, es que no me ponía atención. Ay, es que no teníamos muchas. Intimidad. Oye, a ver, espérame, siéntate y dile, sabes que ya no somos compatibles, vamos a separarnos, no me gusta nada. Alguien más. Sí, por salud mental. La infidelidad es propia. Señora Padilla. No, fíjate, a mí me... nadie se mete en los ojos de nadie. No, a mí me dijeron, es que me descubrí. Oye, saludos desde Cancún. Saludos, jóvenes. Ay, la Coral. Oigan, felicidades. Andan festejando su luna de miel. Siento mucha envidia. Sí. Sí, yo también. ¿Por la luna de miel? Por la luna de miel y por el viaje a Cancún y por todo. Algún día deberíamos salud. Irnos a la playa a grabar un programa en vivo allá, ¿no? Sí. En un bikinazo. En bikinazo. En un bikinazo. Sí. Verás que sí, amiga. Algún día. Manifestando. Claro. Pero no. El tema es que yo creo que es como cuando te habla la maestra del kinder y te dice, oiga, es que su hijo mordió a... Juanito. Uno sabe si el hijo es capaz de morder o no. Sí, claro. Entonces, lo mismo pasa. Uno no anda de ojo de loca nada más porque uno esté loca así por naturaleza. Porque se te ocurrió. Hay muchos factores que... han alimentado el demonio ese que hemos tenido por años. Entonces ya estamos en un estado de alerta en el que es que el celular... he platicado con amigas. Es que el celular nunca lo deja en la mesa. Es que se sale para contestar el teléfono. Es que dijo que llegaba una hora y llegó más tarde. Es que, o sea, empezamos como que a... con delirio de persecución. Ay, no, pero qué infierno. Oye, pero no, es un infierno. La verdad, no vives ni dejas vivir. La forma de justificarse, por ejemplo, una vez una persona me dijo, es que me descuidaste. Dije, ups. ¿Eras bebé? ¿Dónde decía que te tenía que cuidar? Y claro. Eso que está súper desarrollado. Entonces, me descuidas y digo, ¡ach!
O sea, sí, siempre que quiere buscar un pretexto lo van a encontrar. Ahora, no es que también tengamos un superpoder, pero... No, ay, sí lo hombres, tenemos, reina. O sea, hombres. Sí lo tenemos. Casi siempre sabemos... Bueno, ahora que están las redes sociales, yo me imagino que en la época de mi mamá, todavía era un poquito, era un poquito más difícil. En los restaurantes, en los salones de belleza, sí, era diferente. Era redes, diferente, pero había redes, el FBI funcionaba de una manera diferente, es correcto. Ahora, volvemos a lo que comentamos la semana pasada, los hombres son bastante obvios, o sea, es que siempre andan dejando el rastro y uno anda ahí olfateándolos como loca. O dejan el corazoncito por aquí en las redes, o el mensajito por allá. Y dices, ¿quién es? Verónica Ríos, gracias. Y lo, sí, mi Vero, saludos. Que saludos. También hay personas que comen callados, ¿eh? Sí, okay, ya. O sea, ay, no, eso, los que ya alcanzaron, la verdad, parece que ya alcanzaron un la nivel, ¿eh? Sí, ya. Sí, ya. No, nivel no. Tercero. Pero fíjate, es que decía, el teléfono. El teléfono, desde que apareció el teléfono, es fantástico, ¿verdad? Claro. Porque, y sabemos todo, el celular, las redes, todo lo demás. Pero hay personas como el que usted experimentó, que borran todo rastro. Eso también es una señal. Pero saben que es algo que sí tenemos nosotras como mujeres, y ahora sí que les voy a hablar desde la psicología, en donde guardamos una información en el subconsciente. Y entonces ahorita tú lo decías, vemos ciertas señales y nosotros ya decimos, a ver, esto que está sucediendo, ya me pasó, pero es una información que tenemos colectiva, que inclusive ya en redes sociales o en documentales se nos da, y entonces empezamos a observar ese tipo de conductas, y si nuestra pareja las presenta, pues así como que pum, prendemos los focos. Y pues ahora viene una fotografía y tiene 10 me encanta. Y de esos 10 me encanta, uno es el que te hace ruido. Sí, exacto. O sea, ese es el, no, y está no. ¿Quién es? Te metes, la ves y dices, y ves es. que es constante con los me encanta. Y si el hombrecito pone, me encanta en las mañanas comerme... los mocos, señores, los mocos. Entonces la mujer va y le da, señor. Me encanta. Entonces sí son cosas en donde dices, ¿qué onda con esta personita? Sí son ahí alarmas. Y fíjense que, bueno, voy a platicarlo rápidamente. Hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, llega una paciente y me dice, Erika, traigo una situación ahí con mi marido. Que traigo ruido. Me hace ruido una personita, fuimos a un evento y esta personita llegó y me hace ruido. Y yo, ok. Entonces, últimamente llegan a consulta porque efectivamente le encontró mensajes con esa persona. Cuando había 10 mujeres... Esa fue la que le hizo ruido y es con la que le encontró los mensajes. Entonces, pues bueno, es algo que tenemos las antenitas ahí prendidas y que yo quiero preguntarles algo, sobre todo a ti que le inteliges mucho a lo de la psicología, porque eres psicóloga. He leído mucho sobre que atraes las heridas que tú tienes también. O sea, que por ejemplo, si tú te eres infiel a ti mismo, obviamente vas a exteriorizar esa infidelidad en otras personas. Totalmente. Eso sí es. Tenemos heridas. Heridas de la infancia. Sí, tenemos cinco heridas de la infancia. Son cinco, hay un montón, pero cinco, las básicas. Ajá, cinco son las más mencionadas, las básicas, y obviamente que cuando se tienen este tipo de heridas, nosotros vamos buscando ciertas personalidades, y entonces decimos, ¿por qué todos los hombres me tocan mujeriegos? Casteo entonces, igual. No es de que nos toque, sino es rifa, señora, o sea, no nos usted toca. Nosotros vamos eligiéndolos, y me decía en una ocasión una persona, ¿cómo se le ocurre, licenciada, que yo voy a decir, ay, tú eres mujeriego, ay, yo quiero algo contigo? Yo quiero un mujeriego. Obvio, yo, no. Es que así no se elige, sino de que a mí me gusta el que es el bufoncito de la fiesta. Sí, que están en campaña. Ajá, el que está encampañado. Están encampañados. Efectivamente. Entonces, obviamente que esta característica o esta personalidad, pues te va a llevar a que el hombre. Que te guste, claro. Pues a que el hombre con facilidad se involucre con otras mujeres. Si le cambiamos de rubro, créame que va a ser la historia distinta. Oye, y otra cosa que yo sí quiero mencionar. También como niñas todo lo aprendemos, todo lo observamos y todo. Así como aprendimos a guisar la chuleta ahumada igual que nuestras mamás y usábamos el mismo sartén y la misma receta, también si vimos a nuestra mamá llorar por algún tema así, o si supimos que nuestra mamá andaba investigando, o que como que inconscientemente también ya lo traemos. Peor, yo tenía una amiga que dice que su mamá la levantaba y le decía, a ver, ven, ¿dónde andabas? Con la niña enseguida.
para poner, evidenciarla con su hijo. Ay, no lo haga nunca, por favor. Hizo, dice, imagínate cómo crecí yo. Si tuvo que ir a tratamiento. Claro. Abby Martínez nos saludó de Casadrán. Hermana, ¿sabes de qué andan allá en un... Mañana hay un evento muy importante. Hermana, saludos y a todo el equipo de Mario Mijares. Tienen un carro así súper arreglado de todo con... Es una maravilla ese carro, pero van a competir por el carro más veloz de todo México. ¡Wow! Ah, salió una nota, ¿no? Que sí, él es el segundo más veloz. Abby, mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. ¿Algo qué les iba a decir? No sé. A que comentabas de que... Sí, si viste que tu mamá vivió cosas así. Yo tengo precisamente con el círculo anterior, tengo muchos casos, yo creo que todos... que les tocó llegar a andar buscando a los maridos con los hijos en los carros a las 2 o 3 de la mañana, montando guardias afuera de casas, montando guardias afuera de bares. Qué vergüenza, no, eso no se hace. ¿Y qué pasa? ¿Que quizá llega un punto en el que se normaliza? Ah, claro, ah, claro. Es normalizado. Y entonces voy el hijo, yo como hija, a un hombre inconscientemente. Para ver si puedo. Y ¿sabes qué? Le damos un significado al amor de una manera, en donde me lo enseñaron colectivamente, todo mi árbol genealógico me vino y me dio un significado de amor, el cual pues yo voy a ir a repetirlo, o sea, voy a ir y lo elijo una y otra vez. Yo creo que yo tengo, digo, hablando particularmente, ¿verdad? Porque aquí todas, a ver, si vamos a preguntar, aquí todas hemos tenido ojo de loca y ha salido cierto. Totalmente. Sí, o sea, sí, en serio, sí. Yo, ¿tú también? Sí, sí, o sea, ¿sí era? ¿También sí? No, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, no, pero lo que pensaste tú que sucedía con quien pensaste que sucedía de la manera, ¿era real? Si fueron confirmadas tus sospechas, Algunas sí. Porque fueron algunas. Sí, no, sí fueron algunas. Fueron algunas, inclusive con otras parejas. Con otras parejas lo llegó a hacer. Entonces, bueno, pero sí, tu instinto sí te llevó por ahí, ¿sabes? Sí, como, o sea, el sí era real. No se equivoca, sí, ¿eh? No, no se equivoca. Y mire, yo le voy a decir algo. Cuando hay duda... No hay duda. No, es que no hay debe duda, de haber duda. No hay duda. Qué buena cuando frase, no Viola. Hay duda, no hay duda. Cuando hay duda, no hay duda. Así es. O sea, cree en ti, porque inmediatamente entran como entró tu expareja y como entró otras que yo tuve que decían, no, tú eres la que eres puerca, no sabes amar incondicionalmente. Estás loca. Yo o estás viendo eso porque tú lo haces. O porque tú traes la herida de infancia, que, o sea... Te volteaba todo tan sabroso que al final decían, ay, a lo mejor sí veo moros con tranchete, pero cuando te lo encontrabas, tu estómago, tu área del plexo, es horrible. No te miente porque es cierto. Yo recuerdo una de las primeras veces, porque sí tengo que decirlo, ¿verdad? Sí. Fueron varias. Varias. Y no le puedo mandar saludos porque el señor ya pasó a otro plano, ¿verdad? Y no, ya sí, está mándaselo. Mándaselo. Ay, ¿dónde esté? Sí. Pero sí fueron muchas situaciones así. Yo recuerdo la primera vez que yo confirmé. Era, quienes me vean y que hablaban, era un calor que yo sentía desde los talones, sí, claro, así que recorría todo mi cuerpo, no sabía yo si llorar, si gritar, si enojarme, era horrible. Yo siento que mi instinto me falló muchísimas veces, después me enteré, pues porque uno, después todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Muchas cosas pasaron enfrente de mí y yo... Ni por enterada me di. Andaba prestando, nada más para que sea una idea, andaba prestando la señora Padilla sus vestidos. Ajá, y peinándola. Ah, esa historia, ¿cómo fue sonada? Muy fuerte, sí. No, muy fuerte, no, amiga. Fue sonada, no. Sí. Fíjense al punto de que me pedían prestada la ropa y todavía para me decía, ven y peíname porque vamos a salir y ¡ay, corre. No! Y recuerdo eso es una que locura. Me decía, y recuerdo que una vez me dijo, es que conocí a un galán y voy a salir y quiero ir muy guapa. Yo tenía a mi bebé chiquita, a Natalia, la que me quiero ser tu marido. ¡Qué obsesión! Yo tenía a mi niña muy peque y me acuerdo que yo, sí, claro, ven, te vas a mi casa, te maquillo, te peino, no sé qué. Y yo ciega completamente de que eso estaba pasando. Pero no sentías nada. Yo inmediatamente sentía de quien sea. Nunca lo que pasa, yo lo sentía. Y entonces decía yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento esto? Y empecé a revisar y claro que era cierto, nomás que como buen hombre siempre le negó, aunque trajese. Es que dicen que el confeti en los calzones. Bueno, ahora sí frase. Que para los caballeros sí negar es ley. Ah, claro, negar es ley, sí. Y a mí, y da mucho coraje, porque yo llegaba con las pruebas así, decía, es que mira, esto. Ahora, es que no. Yo voy a un punto, a ti que nos estás viendo. Si tú estás en una relación
que andas buscando información, vamos a decir que es cierto y la confirmas. O sea, cuando tú sabes que lo que sientes es cierto, pero no te vas a divorciar porque tus hijos están chicos, porque depende de él. ¿Para qué le buscas? O sea, si tú sabes que no vas a hacer nada más al respecto, nada más que mortificarte y estar sufriendo, no lo hagas. O sea, yo tengo una amiga que su marido andaba ahí de chilebola y yo me di cuenta porque aparte estaba con una amiga mía. Entonces yo le dije, oye, ¿te gustaría saber? No, dijo, a mí no me gustaría saber nada. Perfecto, y se vale. Se vale. Ella dijo, no, también así. ¿Qué será, Erika? No, bueno, es comodidad. Obviamente. Es comodidad. Sí, pero si no vas a hacer nada, no. Sabes para qué le buscas. Sí. Vivir en una mentira rotunda. Sí, y si es verdad. Si usted no se va a separar, exacto, si usted no va a hacer absolutamente nada, no busque. Pero quizá también puede llegar a ser. Ahora ya se habla mucho de relaciones abiertas, entonces quizá puede llegar a ser un acuerdo de pareja. No quiero saber, ¿sabes cómo? Porque quizás son acuerdos que ya se tienen. Sí, amiga, pero las reglas del juego las sabemos todos los integrantes. Es que lo malo es que las damos por sentadas. Ajá, no, entonces vamos a sentarnos y si vamos a tener una relación de tal manera, todos debemos de saber las reglas del juego. Sí, exacto. Porque muchas veces se dice, oye, es que yo pensaba... Es que yo deduje y pues no. Es que ahí están las expectativas tuyas sobre una persona. O las reglas son para todos. Sí, el matrimonio, la pareja es una empresa. Eso es base. Y cuando no lo ves como empresa, vas a sufrir mucho. Es una empresa. Tú ahí en esa empresa tienes a tus hijos. ¿Vas a estar sufriendo o la vas a pasar bien? Porque de que se va a presentar y vas a buscar y vas a encontrar, porque es el que busca, encuentra. Y vas a encontrar, y más en estos tiempos. No es que sea algo diferente, no, o sea, vas a encontrar. Y si no vas a hacer nada, ¿para qué buscas? Ahora, que si se la quieres hacer de todos, y si quieres terminar, pues encuentras. Oigan, y también quiero comentar algo que una vez mi amiga Erika García tuvo a bien decirme. Entra la pareja en una dinámica que ya se vuelve un modus vivendi, en el que ya somos el gato y el ratón. Exacto. Entonces, al hombre le parece... Excitante. Claro. Una, dos, tres. ¡Claro! Le parece excitante y le parece, mira qué fregón soy. Ay, qué hueva. Que fulanita me está celando y me está investigando. Lo platicábamos hace poco. Ahí ando uno levantándole el rating a cada animal, investigando a cada espécimen. Sí. Y para ellos eso... O sea, es... Su ego se infla, obvio. Te traigo buscándome, traigo investigándome. O las pone así. A ti te dice cosas de que no, no es, pero es muy amiga, la quiero mucho, no sé qué tanto. Y a ti y a ella le dice, no, no, es que yo la quiero mucho, pues es que tenemos hijos, estamos juntos, pero... Ya no dormimos en la misma cama. Ay, por favor. La común. Una vez me habló una fulanita y me dice, mira... soy la novia de no sé quién y te quiero decir que si está ahí es por los niños. Y luego le digo, sí, pero con la ya supimos quién. Pero con la que duermes, o sea, pero con la que duermes conmigo, o sea, pues sí, está por los niños. Pero eso es usar la cabeza, la conciencia. Si no vas a romper porque tienes y quieres estar así, pues ok. Porque, bueno, ya cambió. Y porque no sabes cómo actuar. Rompiendo lo que es tu disque estabilidad. No, lo que pasa es que también se trata de hablar de límites, ¿no? Desde un principio, o sea, y cada quien tendrá sus propios límites y cada quien, pues, o decide vivir de una manera. Ahora también, ¿qué pasa cuando tú ya eres de por sí, ya es una observadora, investigadora, trae uno el tema de la sangre, ya trae uno lo del FBI, ¿verdad? O sea, ya lo traes nato. Y luego, si aparte de eso tú le sumas... Que del otro lado, antes se usaba lo de que dejaban el lipstick en la camisa, algo en el carro. Ahora ya empiezan ya dejan el corazoncito en las fotos. Uh-huh. Se da muy seguido que les mandan los mensajes directamente a la esposa. Y ahora que está en familia. Sí, ¿qué pasa cuando ya no nada más tu ojo de loca? Ya aparte, la otra ya te está diciendo así como que, pues, aquí estoy. Sí. Entonces puedes decir, ok, estás aquí, yo estoy en esta empresa, no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque no me interesa y se vale, o sea, claro. No es porque sea yo boba, tonta, no, o sea, se vale, no me interesa, yo voy a seguir, ¿hasta cuándo? Hasta que ya sea menos necesario y me voy haciendo a un ladito poco a poquito, porque también eso de actuar... Si es que eso quieres, porque puedes no quererlo puedes también. Puedes no quererlo, pero si eso quieres, pero no reaccionar, porque al reaccionar pierdes tú, al gritar se pierde el mensaje, entonces es... ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Y cuáles son las estrategias?
Aparte que siempre sale toda la luz. Todo. O sea, por mucho tiempo todo. Que quieran las mentiras ocultarlo. Son como dicen que en el juicio final, Diosito va a publicar los WhatsApps en una pantalla gigante. Mire, aquí me voy a quedar sentada para observarlos. Esa es otra. Pero déjenme, qué padre. No, y ¿saben qué? Todos los seres humanos creamos nuestros escenarios. Claro. Todos los creamos. Fuera de una infancia que en algún momento alguien me decía, ¿cómo una persona o un niño que es abusado o que pasa por una violación va a crear ese escenario? Uh-huh. No, hay otras situaciones ahí. Pero nosotros como adultos sí creamos un escenario y vamos buscando, inclusive estamos pensando una y otra vez en la situación hasta que la situación se da. Uh-huh. Hasta que la situación se da, y si yo estoy en mi mente, es que me va a dejar, me va a poner el cuerno. Poner los cuernos. Por supuesto. ¿Qué hay niveles? Digo, estamos hablando. No, adelante. Lo que decía, se llaman decretas, profecías autocumplidas. Oye, vamos a leer, aquí tenemos mensajes. Sí, ¿quién quiere leerlo? Dice Adriana Rentería. Está etiquetando ahí, que muy bien, oigan, inviten a todo mundo que se quiera venir al chal, por favor. Dice, qué coraje, así decía mi papá, negar es ley. Sí, es que es como que ley. Yo cuando están en el kinder, a los hombres, además de pegar paredes, los enseñan a decir que no. Es que es la materia que se imparte desde paredes kinder. Uno. Pues hay un presidente que todo niega delante de todos, imagínate, si no va asiático. Claro. Sin decir nombre, pero ya sabes quién. Entonces, sí. O sea, dice no hay, no existe, no es mentira. Son, y estamos hablando desde el punto de nosotros, ¿verdad? Que creemos que somos normales y que quizá nuestro instinto nos ha llevado. Pero también hay unos casos de ojo de loca en el que yo tenía amigos que real no podían tener contactos femeninos en redes sociales. No, tampoco. No podían tener contacto con nadie que fuera. Es más, tengo un caso del sexo opuesto. Fíjense nada más, y ahí me llamó mucho la atención. Yo a veces tengo que mandar traer paquetería de muchos lugares por el tema de mi negocio, y justo uno de mis proveedores me mandaban paquetería, y como me surtían muy tarde, él se traía las cosas, era de acá de Puerto Rico, en una camioneta, y teníamos trabajando mucho tiempo así, como que 6 meses, una vez por semana, voy a pasar por sus cosas acá, sí, vaya y recójalas y luego ya me las trae, todo muy bien, todo nos poníamos todo de acuerdo, bla, trabajo. Hasta que un día me escribe y me dice, oiga, Abril, quiero platicar con usted. Dígame, ya no le puedo dar el servicio. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Ya no va a trabajar así? No. Mi esposa entró a mi WhatsApp, nada más dijo, y yo, pues, ¿y qué vio? Nada más vio las conversaciones de nosotros de ya va a pasar, a qué hora, sí, ya le transfiero, bla, bla, bla. Pero de todos modos me dijo que no puedo seguir trabajando con usted. ¡Guau! Wow. No, ahí sí ya no. O sea, ya llegó, y a mí me sacaba mucho onda y decía, ¿por qué? Dijo, y no nada más fue con usted, fue también con otras clientas. O sea, bueno, es que ya cruzó el límite, ya cruzó el límite. Pues es guapísimo. Ya cruzó el límite de, ok, ya no nada más estoy de intuitiva, loca, no me vayan a poner el cuerno. O sea, ya estoy cruzando barreras como el trabajo, o sea, otras cosas. Ya exageramos a veces. Claro. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Ahí, pero, ¿dónde persona, es el punto medio? Acuérdate lo que decía en la semana pasada, o sea, que nadie entra en la puerta que no, o sea, que no se abre. Exacto. También hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos tomamos personales las historias de la amiga. Entonces, hay que poner atención. Si yo me estoy separando, bueno, yo llego con mi amiga, la que tiene un matrimonio formal, estable, porque peleas todos los matrimonios tienen, pero hay que saber elegir con qué persona me voy a acercar, porque si yo me estoy separando y yo voy con esa amiga que le han puesto los cuernos 20,000 veces, pues obviamente que me va a decir, déjalo. Y esa mujer de lo único que va a hablar es de los 20,000 cuernos que le han puesto, así porque es. Nos ciclamos. Y déjenme le cuento que nosotras, díganme, si no mujeres, somos de las que podemos platicar el mismo tema todos los días. Ay, yes. Ay, no, no nos cansa. Y no nos cansa, amiga. Tú y yo lo platicamos, ¿se acuerdan? Sí, sí, pero digo, sí, al final de cuentas te voy a decir una cosa. Lo platicamos a lo mejor entre amigas y en la noche todavía hay personas que no dormimos porque estamos dándole la vuelta. Solucionando el problema. No, y te dejan la duda. Sí, sí, te apropias de la vida de la amiga o de las situaciones que se están viviendo y luego vienen y las depositas en tu marido, en tu esposa o cosas así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego también por eso los caballeros a veces hay ciertas amigas que no les...
que no les agrada. Mira, pero como le dije, yo sí, tenía sí, una que él me decía, es que siempre que vas con esa persona, sí, vuelves más loca. O sea, ay, espero que no haya sido yo. No, eras tu amiga. Era no, otra de pelos chinos. Ay, sí, ya sé, Carla. Ay, yo no era. Era otra también de pelos chinos. Y me decía, es que vuelves, pero como que corregida y aumentada. Mm-hmm. Sí, nos mimetizamos con las amigas para hacer comunidad, sí, para sentir sí, que todas sí, estamos sí, sintiendo las mujeres lo mismo. Somos pertenecientes. Sí, sí. O sea, sí, real. Entonces, sí hay que tener como que ciertos límites. Sí confía en su intuición, pero no se ponga celosa hasta de la el Oxxo. Porque hay quienes... Sí. Yo conozco a una persona... ¿Qué? Que no dejaba que nadie le sirviera el plato a su marido. En no. las fiestas, en las reuniones, en todo esto. No. Nadie podía servirle el plato, el vaso, todo a su marido. Y se sentaba enseguida de él, mientras él comía, a hacer esto. Ay, sí, posesión. La amiga. Era tal su grado que ni la mamá de él podía hacerlo. O sea, una vez hubo un problema porque la mamá le sirvió. O sea, a veces sí nos ponemos muy locas. No, tampoco traemos a... Pero a, para que haya una loca... A Henry Cavill, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, sí, como no. dicen... Ay, mi amor. Te va a bajar a tu marido. No, perdón, me bajaría otro marido. No, sí, también buscando. A veces exageramos, creemos. O sea, ¿no? Sí, si a usted le gusta mucho así gordito, panzoncito como este, a usted le gusta. No significa que al resto de las mujeres les parezca... Atractivo. Irresistible. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, se da sí. en todos los niveles. No es que Brad Pitt o no Brad Pitt, se da desde cualquier nivel. Esta situación se da en cualquier nivel, incluso hablo de personas que viven más cercanas, se da mucho de que, pasó la vecina, pasó Rocío y la viste, nomás qué guapa, guapísima está, cómo está, pues sí, pero digo, cuando le dices, ¿qué le ves? Pues vela, ¿no? O sea, oye, yo la, pero dice, fíjate, ¿qué le ves? Ahí quiero diferenciar, ajá. Ahí es, ¿ella qué tiene? ¿Qué? Porque a mí no me ves igual, que no, entonces tenga no son celos. Es competitividad, es envidia. O sea, yo tengo envidia de que ella esté muy bien, de que yo no tengo sus formas y que voltee a verlo. Entonces, diferencia sí. entre celos y envidia, porque, ay, no, che vieja, tiene el pelo y lo tiene quebrado. Y además ahí se operó. Y empezamos a sacar denostaciones en mujeres que no tiene caso, esa envidia. Entonces, oye, diferencia luego nos peleamos. Celos y envidia. No, y hay otra parte que es la admiración. Ah, claro. Y yo creo que como mujeres podemos llegar a admirar a una, pues a una mujer y decir, está guapísima, claro. O tiene un cabellazo, un cuerpazo y es súper inteligente y bla, bla, bla. Lo podemos llegar a hacer. Pero también hay una regla. ¿Cuál? Y la regla de los 3 segundos en cuestión de ver a alguien. La vista es muy natural. Pero okay. Sí, por ejemplo, yo en lo personal es algo la que aplicas. No soporto, Yola, un ajá. hombre bobo. Así yo no es. Lo soporto, o sea, que esté enseguida de mí, si pasó una siguiendo. Mujer, y que, a ver, momento, si usted quiere estar allá, váyase para allá, entonces, eso no significa, en una ocasión dijo una persona, pero ¿cuántos te voltean a ver a ti? Yo no tengo la culpa cuántos me voltean a ver, ajá. pero la persona que está enseguida de mí, debe conmigo. De respetar, eso es debe de respetar, y esté con la mujer que esté. O estemos nosotros con el hombre que estemos, debemos de aprender a respetar. ¿Por qué las mujeres no vemos, supuestamente, no seguimos en boberías? A ver, quiero oír sus opiniones. ¿Por qué nosotras no somos tan bobas? Ajá. ¿Es la pregunta? Sí, sí, porque o sea, nosotros no porque somos tan visuales, el ¿no? hombre pasa y le hace así como que no me vea, o le da el paso en el carro, porque o, nosotros o no somos visuales. Un hombre somos si es capaz, auditivas. Sí, un hombre es capaz de irle a proponer matrimonio a una que vio en el paso peatonal nomás porque se le hizo muy bueno. Mire, déjeme le digo algo. Sí, nosotras sí. Tiene que ser inteligente y tiene que tener, o sea... Somos auditivas. Déjeme le cuento que sí, Erika García se enamoró por medio de el oído a la distancia 2 años y medio. Es que después de las lindas palabras no, y la verdad, yo la, o sea, era algo, bueno... labia mata carita. Labia mata carita. No, pero realmente somos auditivas. Ojo, o sea, una persona verbo mata carita. Un hombre que venga y te hable bonito y que admires. Y sí, claro. Con wow. Eso o sea, tienes. Nosotras no nos vamos a fijar en un físico. Bueno, al menos hablo por mí. No, yo sí. A mí un físico no. No, yo sí tengo de repente a mí me las. Yo por eso, sí, entonces, no, sí. No te fijas en un físico, o sea, decir, tiene que ser güero, de ojo verde, ojo azul y grandote, o sea, no, bueno, realmente yo no. Es que, oigan, con esto quiero aclarar, claro que a nosotras también nos gustan guapos. Es que es cierto, bueno, un par, sí? aquí tenemos un amigo sí. muy lindo, un par de pompis bien puestas en un hombre, si llaman la atención, ¿será que yo ya a mi edad me doy chance de voltear a ver? Digo, ay, qué bien está ese muchacho. O sea, claro no, que nos gustan yo también sí, guapos. No, o sea, igual que el hombre, yo ya, o sea... De joven, no, olvídate que iba a ser. Pero ahorita me doy chance de eso, si quiero hacerlo.
O sea, ¿por claro. qué? Pero no lo hacíamos por el que dirán, porque qué bárbara, qué señor. O sea, ahora es admirar una belleza, punto. No que me gusten los jóvenes, admirar un cuerpo y decir, oye, qué bien. ¿Y si te gustaran los jóvenes? Bueno, ¿y qué tienes? Sería un problema porque sería la chuga. Ah, no, ese tema tenemos que volver a tocar. Ese es para otro programa. Sí. Exacto. O las que, como dijimos, ¿no? Que andan con hombres mayores que son los asaltatumbas. Entonces, asaltatumbas. Ajá. O sea, es eso. Pero las mujeres no nos damos oportunidad de admirar una belleza porque así fuimos educadas. Sí, sí. Pero sí, al final de cuentas nos atrae también una persona que esté estéticamente agradable, es ver, como ver un paisaje, malo que digas, ay, papacito, que digo, malo en el sentido de que tú sabrás si lo haces, ¿no? Pero yo digo que ahí ya es pasarte una línea que es visual, como estamos hablando. Aparte les voy a decir algo, nosotras no tenemos esa costumbre que tienen los caballeros de que si alguien les gusta, se les sale, o sí, sea, la mencionan. Nosotros no, créame usted. Nunca vas a ver cómo el digo. Que, ajá, no lo va a encontrar ni en las redes, no va a encontrar probablemente mensajes nunca. Nosotros sí conocemos el botoncito de la papelera, sí sabemos en dónde está. Y también eliminamos lo que se queda en la papelera. O sea, nosotros esa clase sí no la dieron. Entonces, sí, las mujeres somos mucho menos obvias en ese sentido, somos más cautelosas, somos de... pues sí, somos diferentes. Exactamente, sí, eso sí es cierto. Oiga, tenemos invitados el día de hoy. Uh-huh. Y quisiera yo darle la bienvenida. Nos vamos a ir a un cortecito. Vamos a agregar, aquí a acomodarnos para darle la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy, porque es alguien que queremos mucho, que es de casa y que viene a platicarnos algo extraordinariamente bueno que va a suceder el día de hoy. Volvemos rápido. Vamos rápido. Si fuiste víctima de robo a tu vehículo y fue encontrado y enviado a los corralones de OMEG, gracias a un acuerdo de Cabildo, lo puedes recuperar completamente gratis. Solo acude a nuestras oficinas en calle Pino Suárez, número 100, o llámanos al 656-680-0950 para darte más información sobre qué documentos traer. Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y OMEG te invitan. Oiga, la señorita García nos va a platicar algo porque va usted a checar algo en su pantalla. Platícanos, García.
Va a haber un evento, va a haber un evento este miércoles 19, Emocionate con Chihuahua, y que vamos a tener por ahí conferencias. Si usted es de esos de botas y sombrero, ponga atención. Sí, señor, sí, yo soy de rancho, entonces... A mí me gustan mucho de esos, dijo una amiga. Ah, sí. Entonces ponga atención a este video porque le va a interesar. 10 conferencistas en escena, stands, rifas, teatro, música y mucho más. Conoce cómo la filosofía y la cultura del rodeo pueden transformar tu vida. Sé parte de este histórico evento donde te daremos herramientas de superación a través de nuestras tradiciones y así descubre una nueva forma de ver el rodeo. Este miércoles 19 de octubre, ven y emocionate con Chihuahua. Así que ya sabe, este miércoles 19, acompáñenos a estas conferencias. Si a usted le gusta, lo mencioné, el sombrero y las botas, acompáñenos, ahí vamos a estar, Ellas Sin Filtro presentes. Y tenemos cortesías, 4 cortesías, obviamente que vamos a dar una por persona. Así que escríbanos ahí en la página para que usted vaya a estas conferencias y que se quede a todos los eventos que van a estar fabulosos. Y conozca un vaquero guapo. Ay, sí, por favor. Y todo relacionado con el mundo del rodeo. Así de que Chihuahua... Oigan. Están viendo aquí a nuestro sí. invitado especial del día de hoy, que quiero, por favor. ¡Bravo! Alan Aguilar, pues ya es, haga de cuenta que es un él sin filtro, ¿verdad? Ajá. Sí. Por antigüedad. Es nuestro hermano desde hace muchísimo tiempo, y el día de hoy nos complace mucho escuchar a lo que vienes a invitarnos, Alan. Así es, bueno, muchas gracias, chicas, gracias Abril, Erika, Rocío, por este espacio, por esta invitación, y pues estoy muy contento de compartirles a todo el público que hoy los esperamos en Casa Chihuahua a las 7 de la tarde, bueno, 6:30, porque lleguen un poquito temprano, porque presento mi disco, Abril. ¿No sabe usted? Por fin. Sí. No, pero yo creo que es algo que todos hemos vivido, todos los que somos cercanos a ti, que hemos seguido paso a paso, que nos hemos enterado de... Y dicen que la piedra no se abre por la fuerza del golpeteo de la gota, Alan Aguilar. Así es. Por la constancia, la dedicación y la disciplina que le has puesto a este proyecto durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Muchas gracias. Y pues han sido como alrededor de 6 años. ¿Para dónde volteé? ¿Para acá? Para acá, perdón. ¡Oh! ¡Ay, está perdido! Estamos perdidos. Después de 6 años de grabación, pues ya está terminado Prestigiosos, que es un disco de 12 covers con puros caballeros de la canción de las décadas 70, 60, 80, como Camilo Sesto, Franco De Vita, Juan Gabriel, Roberto Carlos, todos esos señorones. Y por eso decidí, chicas, ponerle Prestigiosos, porque dije, necesito un nombre así como que fuerte para representar a todos esos grandes intérpretes. Por ahí me dicen que soy un alma vieja siempre que hablo de mi disco, porque pues yo creo que lo soy, porque pues me apasiona esa música, no creo yo grabar reggaetón ni nada de eso después, más bien esto. Y sabemos que cada pues canción, igual, Alan, ¿sí? No fue elegida al azar y no fue una coincidencia, o sea, sabemos que realmente cada tema que está grabado ahí pasó por mucho proceso mental, por esta me gusta, por o sea, vida, sabemos sí. que de verdad ha sido muchísimo trabajo este álbum. Sí, este álbum fue grabado aquí en Half Studio con el maestro Alfredo Fernández, que le mando un saludote, dirigido vocalmente por Ricardo González, mi jefe, que está ahí también siempre echándome la mano. Y así como dice Abril, cada tema yo lo escogí minuciosamente porque son puras vivencias. Uh-huh. Así es. Cada canción del disco son vivencias mías. Y mi mayor meta como cantante con este disco es que todos ustedes, ¿verdad?, cuando escuchen el disco, se sientan identificados conmigo y digan, ah, mira, qué buena letra escogió Alan en esta canción, yo la viví, yo la siento y la quiero cantar en el radio, en mi carro. Y además tiene arreglos hechos para ti. Sí, son arreglos hechos totalmente para mí, por eso ahí me he logrado como que esquivar los derechos de autor. No se crea. Pero, Alan, hemos seguido, obviamente que te amamos y porque somos tus amigas igualmente. Queridas. Hemos seguido todas estas, ahora sí que sacabas un sencillo y lo íbamos y lo escuchábamos, y es algo muy parte de ti, de tu vida,
dices, por fin lo saqué. Sí, pero yo creo que también tiene un significado o un por qué tardaste tanto tiempo en sacarlo, y eso te hace ponerle más pasión a este trabajo que hoy nos presentas por la noche. Así es. Fueron 6 años de mucho aprendizaje, de evolución, como cantante, como ser humano, con muchísimas pruebas ahí que Dios le pone a uno. Y creo yo que a veces nos autoflagelamos y decimos, no, ya necesito sacar esto ya, o anda uno viendo relojes ajenos. Uh-huh. Y ¿por qué yo no puedo sacar esto? Y a veces claudicaba muchas veces, dejaba el proyecto tirado y decía, ah, después lo agarraré. Ya después decía yo, no, tengo que terminarlo, entonces lo volví a retomar, y luego llega la pandemia y duró 2 años sin entrar a grabar por la pandemia, por la zozobra que había ahí. Lo vuelvo a retomar y yo siempre tuve en mente tener 12 canciones en el disco. Y dije, hasta que grabe la número 12 voy a levantar la bandera que ya terminé. Y pues miren, acabo de terminar y me quedó el tiempo encima, que la canción número 12 precisamente la estrenamos hoy en el concierto en vivo, es una sorpresa. Y video musical. Que por cierto también vas a estar abriendo el concierto a 3 grandes también. De la música, la verdad. Mi respeto. Yo creo que amigo, sí es como, o sea, cantantes, ¿verdad? Señores, artistas, sí, es el top. Sí. Ajá, sí. ¿Y qué se siente, Alan? Y pues la verdad, sí, es difícil describirlo. Ya despertaste, ya te la creíste así de que en la madre, sí está pasando. Todavía no me la creo mucho, estoy así como que no puede ser posible, pero pues bueno, estamos súper contentos porque en realidad yo jamás me imaginé tener esta dicha, y creo que es una responsabilidad más que nada muy grande. Entonces, ay, es que traemos una invitada el día de hoy aquí. Y pues es una responsabilidad muy grande. Vamos a estar ahí con 3 grandes de la música. El maestro. Menciónalos. Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes. Y Susana Zabaleta. Entonces vamos a estar ahí un servidor abriendo el de telonero. Intercalando con estos chicos que estuvieron hace poco en La Voz, con Rosé. Que saludos, por cierto. Vamos a estar ahí intercalando con ellos el escenario de teloneros con este gran tour que se llama Se Me Antoja Tu Vida. Qué genial. Wow. Pura música de antojo. Alan, entonces el día de hoy es la presentación. Sí, ¿ya está lleno? ¿Todavía podemos invitar a la gente a que vaya? Hoy, yo miren, es lo que estoy diciendo. Aquí en Casa Chihuahua me avisan, gracias a Dios, que desde antier ya está el cupo lleno, que eso me da mucha satisfacción, ¿verdad? Porque tiene uno ahí el miedito de que a ver si va la gente o no. Claro. Pero pues también me pone triste porque hay gente que todavía me sigue mensajeando, pero de todas maneras me dicen, las puertas se abren a las 6:30, y generalmente nos comenta ahí Gaby, le mando un saludote, que dejan un pedacito de como un colchoncito de 30, 20 personas que se apuntan y que no llegan al evento. Dice ella, eso siempre pasa. Entonces, si usted quiere acompañarnos ahí, es bienvenido. Usted llegue como a las 6 y en esos 20, 30 personas que no vinieron, ahí se mete. ¿Te vas a aventar todo el disco completo? Todo el disco completo, Abril. Oh, 12 canciones de 12 canciones del disco y una canción de Carlos Márquez. Saludos, chicas, un abrazo fuerte al buen Alan Aguilar. Saludos. Ay, Carlos. Saludos. ¿Y quién crees que va a estar en primera fila? ¿Quién crees? ¿Ustedes? Por supuesto. Por favor. Estamos como todas groupies, ya tenemos nuestras así playeras, es. Las gorras y por todo listo. Todo tenemos listo. No lo dudo y ni tantito. ¿Es en serio? Es en serio. Vamos a llevar gorra y playera y todo. Porfa, se llevan una pancarta ahí para sentirme como cuando cantaba en el bache. Ah, muy bien. Una matraca. Alan, muchísimas felicidades. Muchas gracias. De verdad que esto no nada más es tuyo, yo creo que es de todos los que te queremos y todos estamos muy felices por esto que estás viviendo. Muchas gracias. Es compartir. Y estamos orgullosos, orgullosas de ti. Muchas gracias. Sí, te amamos, Alan Aguilar. ¿A quién le dedicas este disco? No te puedo dejar ir sin hacerte llorar. No. Es mi estilo. Sí, ¿a quién le dedicas este disco? A ver, cuéntanos, sí. Qué bueno que viniste. Pues el disco en sí, todo, y este concierto va dedicado para mis reinas, Griselda Ramos y Noemí Hermosillo, que fueron mis grandes impulsoras en mi carrera, como cantante, como conductor, como todo. Y pues yo sé que van a estar ahí ellas presentes y les voy a dedicar una canción, y en sí, pues todo el concierto va dedicado para ellas. Si ya no digo más porque lo vamos a Alan Emanuel, saludos, usted, amigo. Saludos a Alan. Saludos, Alan. Mira, a Pati Amador. Mi reina Pati. Saludos. No sé quién sea esa señora, pero dice que felicidades. No sabe quién es, pero me parió. Sí. Muchísimas gracias, Alan. Gracias a ti, Abril. Alan, nos vamos a ver ahorita y estamos dispuestas a disfrutarte como te disfrutamos cada vez que nos reunimos contigo. Así es, igualmente. Vamos a un corte porque viene nuestro siguiente invitado, no se mueva.
Si fuiste víctima de robo a tu vehículo y fue encontrado y enviado a los corralones de OMEG, gracias a un acuerdo de Cabildo, lo puedes recuperar completamente gratis. Solo acude a nuestras oficinas en calle Pino Suárez, número 100, o llámanos al 656-680-0950 para darte más información sobre qué documentos traer. Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y OMEG te invitan. Como le comentamos, el día de hoy le dijimos que venían dos galanes y que cree que aquí somos bien espléndidas, entonces tenemos tres. Ya se fue el señor Aguilar, pero tenemos todavía dos más. Quedan dos más. Bienvenidos, chicos, Mauricio. Pepe. A nuestro queridísimo Mauricio Valderrama, por ahí ya lo han de conocer. Uf. Eres desconocido, Mauricio, totalmente. También, no, ya es de, ya, también ya es de casa, también ya sí, es ya. Amigo de Ella Sin Filtro. Y el día de hoy viene a invitarnos nuevamente a un evento que ya está, pero sí, aquí, Mauricio. Ya está, primero que nada, muchas gracias, Erika. Te lo agradezco mucho, Rocío. Talento que tenemos también acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que gracias a ustedes se hace llegar a mucha gente todo este tipo de información que... pues a lo mejor en un círculo muy cerrado se da, vamos a tener un tryout, son unas visorías hacia jugadores que quieren y pueden participar en la familia Rarámuri. La verdad la respuesta ha sido impresionante y es este sábado, a partir de las 10 de la mañana vamos a empezar a los registros, van a haber mediciones y posteriormente a las 11 de la mañana ya las pruebas en campo. ¿En dónde va a ser? En el Estadio Universitario. Ok, muy bien. En el Estadio Universitario. Vienen los de la liga, vienen los de los, ahora sí que los encargados de la LFA, que es la Liga de Fútbol Americano de México, uh-huh. Y pues van a ver también a los jugadores, el talento que tenemos aquí. Hay que recordar que aquí en Chihuahua hay muy buen talento, y va a ser mi base, literal. Y como siempre les dije, yo desde el primer equipo, no sé si recuerden que estuve en Juárez, allá con los Centauros, después en Caudillos y ahora aquí sí. En Rarámuris. Siempre quise que fuera un equipo del pueblo, literal. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ustedes me conocen, yo soy bien rasero, así como puedo estar ahorita con ustedes, que están bien guapas, como puedo andar con un albañil ahí en la banqueta, y pues ya toda la gente me conoce. Estoy sorprendido con la afición, la verdad. Sí, me esperaba una respuesta positiva, pero no tanto. Hemos tenido invitaciones de los diferentes grupos, que de Dallas, Pittsburgh, Raiders, uh-huh. San Francisco, me hablaron de Miami, que nada más eran 5 y que tiene, ¿verdad? A mí no los excluyo porque 5 suma. ¿Y cuál es el objetivo? Llenar el estadio. Pero sobre todo que ya el ojo está en Chihuahua. Ya, no le van a creer, les doy una primicia, un jugador, o para mí el mejor jugador de la NFL, a nivel defensivo, tuve una llamada con él porque quiere que el hijo juegue con nosotros. Ya se mandó el contrato, ya aceptó,
y viene este personaje a jugar con nosotros en el 2023. Todavía no lo podemos decir. Yo creo que sí. Yo no te, van a ser las personas, las primeras el Rey Luis III. ¡Wow! Entonces, el hijo de Rey Luis, la verdad que es un honor. Claro, sí, ¿cómo no? Simplemente hablar con él, yo ya dije, ya me puedo morir y ya no hay ningún problema. Estabas en modo Juan Mauricio, ¿sí? No, oye, no, sí, pero sí. ¿Qué le contesto? Y yo así, me te bloqueas, y, pero no, es una experiencia increíble en donde el señor, él ya es un profesional en pláticas. Me dice, ¿sabes que yo compro tantos millones de dólares por una plática? No te voy a cobrar nada, y voy a ir al juego inaugural porque quiero ver a mi hijo luchar contigo. Pero la primera respuesta que dijo, a ver, ¿por qué todo el mundo se quiere ir a jugar contigo? Pues le dijo, la verdad, no sé, si soy re enojón, grito, me enojo. Por eso te dicen Coach Furia. Por eso soy el pataleo. Y aún así se quieren venir a jugar conmigo, pues bueno, adelante. No te creas, mira, yo los agarro como una familia. Te puedo decir Maurice Woodard, ahora Russell, que también se viene conmigo. Pues cuando tú tratas a la gente de una forma que ellos se sienten parte de tu familia, pues yo creo que ahí están los resultados. Y ahorita el hecho de que simplemente Estados Unidos ya voltea a ver a Chihuahua como ícono de fútbol americano profesional aquí, ya habla bien del trabajo que se ha estado haciendo. Y pues bueno, ya no más esperar las fechas y pues darle seguimiento. Otra primicia que les doy es que otro de los objetivos que yo tenía cuando yo llegué a este deporte era precisamente hacer un equipo del pueblo. Y una parte de las acciones, de lo que es Raramuris Pro Football, se van a vender al pueblo, literal. Y van a ser súper accesibles, con decirles que el precio que cuesta el estacionamiento, ajá, eso va a ser la acción. O sea, van a comprar su estacionamiento y nosotros les vamos a dar una acción. Una acción tipo B, donde no tienen voz y voto, pero sí tienen utilidad. Aparte su playera, aparte privilegios, bueno, hay una serie, ahorita ya está en la notaría, ya lo estamos protocolizando y ya nomás estamos esperando para lanzar la campaña de la venta de acciones para el pueblo. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Orgullo. Orgullo. La verdad, sí, me siento sí. Muy contento. No, no, Mauricio, y ahorita, como te lo dije, honor a quien honor merece, porque obviamente que te hemos visto en redes sociales, te hemos seguido, sabemos el empeño que has puesto, no nada más a este proyecto, sino a otros proyectos que ya traías, y pues ahora sí que el sombrero nos lo quitamos, y la gente de Chihuahua te quiere, te acepta, y pues te sigue. Pepe, yo sí quisiera que nos pusieras en contexto, porque igual y nosotros ya estamos un poquito más enterados, pero muchas personas que igual nos están viendo ahorita a través de sus redes sociales están así como, bueno, ¿y qué es Raramuris Pro Football y qué es todo este tema? Platícanos, por favor. Bueno, Raramuris, el nombre como se... En realidad, ¿qué es todo este fenómeno que se está dando? Este es un equipo de liga profesional a nivel nacional. Venía en otra liga, de los que ya conocemos, sí, aquí en Chihuahua, es otra liga completamente diferente, que es la LFA. Okay. Entonces Mauricio decidió formar el equipo de Raramuris, y Raramuris es pues un logo significativo de Chihuahua. Claro, de claro. Uh-huh. Entonces tenemos mucho compromiso con el nombre, muchísimo compromiso con el nombre, no hemos parado. Este hombre me trae, pero desde las 4:30 de la mañana ya me está mandando mensajes. Yo no sabía que era tan pesado esto, pero la verdad ha tenido muy buena aceptación. Ha sido gratificante. Muy gratificante, llegar a la casa y decir, hijo, ya logramos este granito, ya logramos este otro. Hijo, ya con eso hiciste el día, el mes, la semana, uh-huh, y todo. Y aparte te platico, Abril, que nos interesa mucho, precisamente es un compromiso traer este nombre, que el nombre actual, sí, es Raramuri. Pero ya platicando ahí con Martín, uno de los gobernadores de los pueblos originarios, le explicamos el por qué Raramuris, ¿verdad? Por cuestiones mercadológicas, uh-huh, que el nombre... Por un sentido de pertenencia. Exactamente. Claro, sí. Y deja tú, me han hablado de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, diciéndome la cultura de los Raramuris. Más que un servidor, se lo digo sinceramente, yo hasta que ya me puse a estudiar, y es impresionante cómo mucha gente de fuera conoce más la cultura de los Raramuris que nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y también es ahora sí que importante señalar a estas personitas que fueron a representarnos al otro lado del mundo, como mexicanos, y que traían sus medallas, y es algo impresionante. Y que siguen ganando. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y que desconocemos, como lo dices, Mauricio, nuestra cultura, inclusive a veces ni siquiera conocemos la Sierra Tarahumara, pero andamos conociendo otros lados, cuando tenemos una riqueza aquí en el país.
país. Fíjate que para eso iba. ¿De qué se trata el apoyo? Nosotros no le vamos a dar dinero a los Rarámuris. Nosotros les vamos a generar empleo. Okay. Una parte muy importante del estadio van a ser para ellos. Ellos van a vender sus artesanías, su comida que es riquísima. Bueno, todo lo que se dedican a hacer, ellos lo van a vender y todas sus ganancias son para ellos. Nosotros no recibimos ni un centavo. Aparte, el 10% de la utilidad que generemos nosotros en Rarámuris se va a ir a los deportistas. Vamos a decir, la familia Ramírez, que es la más famosa de todos los Rarámuris, pues ya son famosos, ya hasta Netflix tiene una serie, Lorena, pero hay mil Rarámuris que son buenísimos y que nada más necesitan un puchoncito para sobresalir, y créeme que ahí vamos a estar, porque digo, a mí me encanta el deporte y de eso he vivido toda mi vida, entonces pues yo creo que hay que dar un granito de arena de lo que nos han dado. Claro. Nos da muchísimo gusto, Mauricio, de verdad, todo lo que sea en pro de la comunidad, todo lo que sea en pro de los jóvenes, todo lo que sea en pro de las familias, todo aquello que ponga el nombre de Chihuahua en alto, siempre va a ser bien recibido. Muchas gracias, Mauricio. No, hombre, pues qué les puedo decir, yo agradecido con el mundo y con Dios por darme esta oportunidad, sobre todo de hacer lo que me apasiona, de vivir, como bien comenta Pepe, y no es mentira, a las 3:30 le estoy marcando, oye, chécate esto, hay que hacer esto. Aparte ya nos dijeron que es el de los dineros, ¿eh? Y entonces sí es complicado, pero es la única forma en donde puedo realmente concentrarme en todos los videos que me mandan los jugadores, si vale la pena, si no vale la pena, o realmente decirle en qué puede mejorar para poder seguir en este deporte, y la verdad lo disfruto mucho. Y la verdad es que les voy a decir una cosa, a mí se me hace súper padre, ¿por qué? Porque le están dando la oportunidad a jóvenes que quizá en algún momento dijeron, ay, cómo quisiera yo estar ahí, pero no, es que no se puede, o no hay la oportunidad, y para eso llega Rarámuris. Y esos eventos que solíamos ver nada más en Estados Unidos, o nada más en Europa, esa calidad de eventos que creíamos que nosotros aquí en Chihuahua no teníamos acceso, que decíamos, sí, para ir a un tryout de algún equipo tendríamos que haber ido al paso, claro, haber cruzado, no, o sea, ya están aquí en Chihuahua, y al nivel, o sea, que yo creo que es lo más importante, no se están haciendo pininos, es gente que ya sabe lo que está haciendo. Y aquí fíjate la ventaja que tienen los jóvenes, es que hay un convenio con la Liga de Canadá. Los mejores jugadores de México se van a un combine a Canadá, y si son contratados, digo, ya las cifras son mucho mayores. Entonces ya es un motivante para los jugadores para seguir en este deporte, para prepararse en este deporte, porque yo siempre les digo, como entrenan, juegan, y es nada más es eso el fútbol americano, uh-huh. Entonces, ya me han hablado mucho, oiga, coach, yo voy ahí porque me interesa mucho un combine en Canadá. Pues todo depende de ti, le digo. Uh-huh. Ahora sí, literal, ni depende de mí, ni de él, ni de nosotros. Depende nada más de ti. Levantarte temprano, ser disciplinado, responsable, y hacer las cosas. Claro. Con actitud y compromiso, porque pues, para mí es lo que hace la diferencia. Y como les comento, nosotros vamos a seguir moviendo los pies, porque en febrero, todavía no me dicen la fecha exacta que es la inauguración, ya me dijeron que es contra Caudillos, nosotros somos casa. Va a estar muy bien. Y creo que pues, va a estar muy agradable, porque la ciudad de Chihuahua, sí, pues va a tener un espectáculo de dos equipos profesionales, claro, en donde hay que ir a apoyar el deporte. Que saludos también a Caudillos, claro, que también son grandes amigos, claro, sí, de nuestro excelente trabajo. Y también, aquí, claro, las puertas siempre van a estar abiertas para todos. Volvemos, claro, a lo mismo, que lo importante es que es en pro, y es en pro de los jóvenes, y el deporte siempre va a generar cosas buenas. Es competencia nada más. ¿Sí? Es competencia. Y sana competencia. Además. Competencia. Aparte, imagínate que los niños cambien su visión, de su panorama de lo que quieren hacer la vida, y vean un jugador profesional. Yo quiero hacer eso. Claro. Ya les cambia el chip, en lugar de estar en las drogas, en las fiestas o qué sé yo. Entonces, pues yo creo que podemos hacer algo en conjunto bastante agradable. Mauricio, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes, es un placer. Ahí nos vemos en el evento. Primero Dios. Ahí sí, vamos a estar con ustedes. ¿A quién vamos a gestionar la gorra? Con las playeras. Sí. Ah, okay. Porque si se la piden, no, porque no van a llegar. Porque si se la pedimos a Mauricio, no, ya me dijeron que no va a llegar. No, no, no. No llega. No. Oye, estamos esperando la de desde el TEC. ¿A poco no? Híjole, no es cierto. Híjole. No es cierto, Mauricio. Y si se pone rojo, porque ya la comprometimos. No, no vamos a estar, fue la condición que nos diera una playera, si no, no lo invitábamos, ¿no es cierto? Pero no, yo me encargo, ya las traigo. Ya gracias, Pepe. Muchísimas gracias, No, son bienvenidos, por ahí nos vemos en el evento. Ya que ustedes, cada vez que quieran venir, a este su casa. Les agradezco. Gracias a ustedes que nos acompañaron esta mañana, nos vemos el próximo jueves, con seguramente algún tema ahí, igual que el de hoy.
así, vamos a pensar a ver de qué vamos a platicar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima.